Es muy importante la evaluación del trabajo. Lo que no se mide, pues no sirve. Es por eso que ahora establezco comunicación y le agradezco al consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el maestro Ignacio Hurtado, que ha accedido a este enlace. Gracias, maestro. ¿Cómo estás? Bien, mi estimado Juan José, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a tu amable audiencia. Oye, sin duda alguna fue un trabajo muy exigente el que enfrentaron el Consejo General del Instituto, todos y cada uno de las consejeras y consejeros, todo el equipo del Instituto Electoral que estuvieron inmersos en la organización y en el seguimiento al proceso. ¿Y cuáles son tus primeras impresiones casi al término del mismo, maestro? Gracias, gracias, mi José. Pues sí, mira, ciertamente aun y cuando quienes estamos metidos en esto sabemos que estas dinámicas y estos trabajos son más que intensos cada 3 años que se vienen las elecciones, pero pues cada uno de ellos muestra su particularidad y evidentemente en este proceso electoral el tema de la pandemia, el COVID, pues nos trajo muchos retos, algunas limitaciones que teníamos que enfrentar con trabajo extra, pero bueno, al final del día yo particularmente no tenía duda de la estructura, de la gente, de la ciudadanía, de todo el personal. Y bueno, ahí están, creo, los resultados. Y como bien apuntas tú, y me parece que esa parte es muy importante, el tema de la evaluación, el tema de los diagnósticos que evidentemente pues tenemos que hacer en diferentes frentes para tratar de seguir perfeccionando nuestros procesos y nuestra propia vida democrática. Ahora, consejero presidente, hubo también otra situación sumada a la pandemia que se ha venido señalando y sí me gustaría conocer tu opinión, porque es algo que se señala que ocurrió en varios estados del país, no solamente en el estado de Michoacán. Se supone y se argumenta por algunos candidatos y partidos políticos de la intervención de actores ajenos al proceso, en este caso grupos del crimen organizado. Esto también se presupuestó, esto se tiene confirmado por parte del instituto, entendiendo obviamente también su ámbito de competencia, consejero. Sí, gracias. Sí, fíjate que ese tema, precisamente hoy veía unas notas, una nota nacional, como dices tú, es un tema que ha estado ahí presente, es algo que venía generando cierta inquietud y que bueno, me parece que en su momento, pues ciertamente habrá la necesidad de plantearlo, habrá la necesidad de reflexionarlo como una asignatura ahí pendiente para ver precisamente con mayor objetividad. Realmente si se dio o no se dio, de qué manera se dio y en determinado momento pues buscar algunos mecanismos que permitan inhibir, si es el caso, este tipo de situaciones, ¿no? En el caso particularmente de Michoacán, pues decirte que, o sea, se nos decía que estaba ahí, teníamos, o sea, por ejemplo, reportes en algunas zonas donde pues digo, la presencia además es pública y notoria, pero lo dije yo varias veces y el ejemplo más claro tal vez sea el de Aguililla. O sea, nosotros en la parte electoral, en la parte de la organización, avanzamos bastante bien, es decir, no tuvimos absolutamente ningún obstáculo ni ninguna situación que nos impidiera hacer la chamba electoral. Te decía el tema de Aguililla, recordarás tú que, bueno, se volvió paradigmático por este tema, pero al final del día, si analizamos Aguililla, en Aguililla logramos integrar un comité que sigue funcionando sin mayor problema el día de hoy. El INE logró capacitar, insacular, seleccionar, insacular, capacitar a ciudadanos para que integraran las mesas directivas de casilla. El INE y nosotros logramos contratar capacitadores electorales para que en campo hicieran la chamba días previos y durante la jornada. El día de la jornada, bueno, logramos bajar todo el material y la paquetería electoral prácticamente sin mayor problema. El día de la jornada se instalaron todas las casillas programadas en Aguililla. La gente salió a votar en Aguililla, nuestro propio comité hizo promoción del voto en Aguililla y hay una candidatura electa en Aguililla, ¿no? Es decir, yo creo que sí necesitamos un análisis mucho más pormenorizado desde nuestra perspectiva, desde lo que nos tocó a nosotros, insisto, no enfrentamos
algún obstáculo o alguna situación que impidiera la parte de abajo. Tampoco quiero prejuzgar en lo demás, ¿no? O sea, al menos a nosotros esa parte no nos consta. El otro tema, me parece que nosotros ahorita, por la etapa en la que nos encontramos, tenemos que ser muy prudentes y mantenernos ajenos a esto porque, como se ha anunciado, va un proceso de judicialización. Entonces, cualquier expresión incorrecta, indebida, pues puede ser incluso hasta utilizada como prueba dentro de las impugnaciones. Entonces, nosotros en ese punto nos mantenemos ajenos y respecto a lo que a nosotros nos corresponde, como te digo, al menos nosotros pudimos trabajar, pudimos hacer la labor electoral sin mayor contratiempo. Que mencionas que pudieron hacer en Aguililla también, ¿no hubo ningún problema? Buenavista, Apatzingán, Mújica, Huacana, ¿todo estuvo normal? Todo estuvo normal hasta, también hay que decirlo, hasta el día de la jornada donde efectivamente, y bueno, también fue un tema público, notorio, el tema de algunas casillas que efectivamente pues nos fueron arrebatadas, ¿no? Entonces, pero bueno, fuera de eso, insisto, la parte preparatoria y ese día, pues es lo único de lo que nosotros tenemos registro. Hablemos de datos duros, consejero presidente. ¿Cuál fue el porcentaje de instalación de casillas? Si ya se tiene un aproximado del porcentaje de participación de las michoacanas y michoacanos, y también aprovecho para preguntarte si hay algún pendiente. Sí, mira, en términos de participación, pues casi le anduvimos rascando al 50%. Honestamente, creíamos que podría ser un poquito más. Es más, el día de la jornada supimos que aquí en Morelia había filas largas en algunas casillas. Eso de alguna manera nos hizo abrigar un poco la esperanza de que podría haber un poquito más de participación. No fue así. Digo, le estamos raspando al 50%. Y bueno, ese será otro tema que también habrá que analizar a futuro, ¿no? Diagnosticar qué es lo que está pasando y qué tanto le están resultando atractivas las elecciones a la propia ciudadanía. El tema de la instalación de casillas, al menos de lo que fue programado en su momento por el Instituto Nacional Electoral, pues prácticamente todas las casillas fueron instaladas. Recordemos que previamente el Instituto había venido dando de baja algunas de ellas, sobre todo aquellas que estaban enfocadas en zonas de indígenas, que podían generar algún conflicto. Pero después de que se hizo ese ajuste de casillas, pues prácticamente todas terminaron instaladas, salvo la que ya no pudo seguir funcionando, que fue la de Iramuco, aquí en Salvador Escalante, porque recordarás que al inicio de la jornada se presentó ahí alguna situación, ¿no? Entonces, fuera de ella, pues está. Y en términos de pendientes, mi estimado Juan José, pues ahorita estamos ya en la etapa impugnativa. Los cómputos, como ustedes saben, se llevaron a cabo durante toda la semana pasada. Nosotros incluso hicimos los propios cómputos el domingo, tanto la del gobernador como el de diputados de representación proporcional. Y técnicamente, pues ahorita ya empezó la etapa de las impugnaciones. El día de ayer venció el plazo para un grupo, un bloque importante de consejos que concluyeron sus cómputos el miércoles pasado. Entonces, pues ahorita estamos en esa parte de ir integrando los expedientes para remitirlos al Tribunal Electoral. Y en el caso de la gubernatura, tenemos que integrar un expediente especial en donde hagamos constar todas las etapas del proceso, todo lo que se vino haciendo, porque ese expediente especial le sirve al Tribunal Electoral para que lleve a cabo la calificación de la elección, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay cosas interesantes que todavía le quedan un ratito a este proceso electoral. Oye, maestro, hubo dos declaraciones que llamaron mi atención. Por un lado, el dirigente estatal de Morena, Raúl Morón, que al término de la entrega de la constancia de mayoría a su candidato a la gubernatura, señaló no estar satisfecho con el trabajo del Instituto Electoral de Michoacán, porque no se atendieron varias incidencias que les fueron reportadas. Y por otro lado, también el ex candidato al gobierno de Michoacán por el PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera, señala que no esperaba gran cosa del instituto debido a que él sabía o tiene entendido de presiones que recibieron consejeras
y consejeros. ¿Esto fue así? ¿Hubo algún tipo de presión? ¿Hay algún tipo de alteración externa en el ánimo de quienes integran el Consejo General? No. Fíjate que digo, lo digo con toda objetividad, también me llamaron la atención ambas expresiones. Me sentí un poco así como el cuetero, pero bueno, mira, no, a ver. Obviamente el instituto será muy respetuoso de cualquier expresión que se haga. Evidentemente, y lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, pues no las compartimos. Pero bueno, al final de cuentas sabemos, ¿no? Y yo lo dije incluso el propio domingo, a nosotros no nos resta más que poner a la vista de la ciudadanía nuestro trabajo, lo que hicimos o lo que no hicimos o dejamos de hacer, no lo sé. Y bueno, será precisamente la ciudadanía quien tenga que hacer esa evaluación, quien tenga que analizar precisamente el actuar de este órgano electoral. Si los actores políticos, los partidos, la ciudadanía considera que en algún momento pudimos haber hecho más en ese sentido, bueno, pues adelante. A ver, yo ahora sí dijeran, yo tengo mis datos, yo tengo, por ejemplo, la información en su momento de las quejas que se presentaron, cuando se presentaron, en fin. En el tema, dijera don Leonel Castillo, en el tema de presiones, pues no hay presiones, hay presionados, y la verdad particularmente pues nunca nos sentimos presionados, o al menos nunca lo externamos de esa manera, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que al final el trabajo ahí está, y bueno, yo creo que también un parámetro para evaluar el buen trabajo o no de la institución, pues van a ser precisamente también las impugnaciones, ¿no? Ya serán ellas, y será ya la revisión que en su momento hagan las y los magistrados, quienes de alguna forma pues nos irán diciendo precisamente la actuación del instituto, pues qué tan correcta fue en términos de valores y principios. Pero sí, insisto, se respetan esas expresiones, y bueno, pues ahora sí que a esperar la evaluación más de la ciudadanía en este caso. Maestro, entonces todavía esto no concluye, lo voy a decir de manera muy coloquial, todavía no cierran el changarro, todavía faltan temas por asistir. Así es, sí, no, mira, nosotros ahorita ciertamente la bolita se empieza a dirigir más hacia el tribunal. Como te digo, ayer recibimos algo, ahorita llevamos algo así de poco más de 50 impugnaciones, que nosotros tendremos que integrar el expediente, remitírselo al propio tribunal electoral. Y obviamente pues nos tenemos que mantener atentos, tenemos que estar muy al pendiente por si el tribunal requiere de alguna expresión, de algún tema, perdón, de alguna constancia, de algún documento que le permita a los magistrados pues tomar la mejor decisión dentro de cada sentencia que emita, ¿no? Entonces nosotros nos mantenemos obviamente todavía en activo, y ciertamente, como dices tú, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces pues todavía el changarro se mantiene abierto. Perfecto. Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. No, el agradecido soy yo, mi estimado Juan José, y bueno, un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias, maestro, te agradezco mucho. Ahí desde el Instituto Electoral de Michoacán. Y así llegamos al final del noticiero este martes. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.